Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves tenemos, hermanos y hermanas, nuestra media hora santa. Jueves lo dedicamos a Jesús, viernes hacemos una oración general, sábado al Espíritu Santo y el lunes lo dedicamos al Padre Eterno. Jesús de Nazaret. Jesús es el Verbo Eterno del Padre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él se ha encarnado, tomó nuestra naturaleza humana, se ha hecho uno de nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para limpiarnos del pecado y para hacernos hijos de Dios, el Salvador de la humanidad. Todo ser humano, hermanos, hermanas, que llega a la eternidad de Dios, llega por Jesús. Solamente hay un Dios, solamente hay un Salvador. Cada ser humano se salva por Jesús, aunque no lo confiese. Siempre digo, el Buda se salvó por Jesús, Jesús quien salva. Buda, Siddhartha Gautama, no está en el cielo adorándose a sí mismo, o no está en el cielo como Dios. El Buda fue una criatura, trató de llegar, vivir una vida honesta, honrada, trató de llegar y creo que llegó a la iluminación y hoy está adorando al Dios uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Buda está en el cielo por la muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús lo ha salvado, hermanos y hermanas. Cuando uno muere, ningún ser humano que muera tiene la capacidad de volver a la vida. Eso es un don de Dios, y solo Dios da la resurrección de los muertos. Bien, hermanos y hermanas, que la persona de Jesús nos atraiga, que la persona de Jesús nos enamore, que la persona de Jesús nos llene de luz. Él es el camino, Él es la vida, Él es la vida. Hoy jueves tenemos, hermanos y hermanas, el Salmo 37, verso 39. Salmo 37, verso 39 dice: la salvación del honrado viene de Yahvé. Él es su refugio en tiempo de angustia. Es lo que comentábamos anteriormente mencionando al Buda. Buda fue un hombre honrado. ¿Se salvó Buda a sí mismo? ¿Se resucitó Buda a sí mismo? No, lo salvó Dios, el único Dios verdadero, el único Dios eterno. Siempre decimos, no hay un panteón de dioses, solo existe Dios, el Dios que se ha revelado al pueblo de Israel, el Dios que se reveló en Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación del honrado viene de Yahvé. El hombre honesto, la mujer honesta, el hombre íntegro, la mujer íntegra, el hombre que se implica en el bien, se compromete con el bien, con la verdad, con la justicia, con la paz, ese ser humano consigue la salvación y lo salva Yahvé, Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Y Dios es nuestro refugio, hermanos y hermanas, en los momentos de angustias. Cada ser humano pasa por adversidades, pasa por crisis, pero Dios nos salva. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. De ahí, hermanos y hermanas, la importancia de ir creciendo en esta espiritualidad de la filiación divina, de sentirnos y saber y vivir
como hijos de Dios a nivel de conciencia profunda. Recordemos que el fin de la vida, del itinerario espiritual, es llegar a la conciencia de la esencia. Todos y todas tenemos conciencia de la existencia. Yo sé que existo. Yo sé que soy Fray José. Yo sé que soy un ser humano. Yo sé que soy un hombre. Pero no, ese nivel de certeza no ha llegado a la certeza de la esencia. Yo sé que soy hijo de Dios. Decimos cuando la conciencia de la esencia supera la conciencia de la existencia, llegamos a la vida mística, a la profundidad del hombre interior, de la mujer interior. Y aquí brota, hermanos, hermanas, brota la confianza en Dios. Por más adversidades, dificultades, enfermedades, fracasos que tengamos en la vida, tenemos esa paz, esa fortaleza, porque Dios es nuestro Padre y nos ama. Él está con nosotros, Él es nuestro refugio. Dios el existente, Dios el viviente, Dios el todopoderoso, Dios el eterno, Dios el misericordioso, Dios amor. Ese Dios es mi Padre y me ama. Y es lo que estamos comentando, hermanos y hermanas, en la carta de Pablo a los romanos, al final del capítulo 8, donde dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? No hay tribulación. No importa la intensidad de la adversidad, no importa la intensidad de la tribulación, Dios es nuestro refugio. El Todopoderoso, el Creador del Universo, es mi Padre y me ama. No hay que temer. Bien, hermanos y hermanas, que la Biblia nos siga iluminando. Urge, hermanos y hermanas, que los valores fundamentales de la Biblia impregnen nuestra existencia y le den consistencia. Adoremos al Verbo Eterno del Padre y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, camino, verdad y vida. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial.
Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, San Pablo, apóstol, y por intercesión de tus 12 apóstoles, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos y hermanas, sigamos pidiendo a Jesús que envíe su Espíritu Santo y el Espíritu Santo despierte en nosotros la conciencia filial, que es la conciencia de la esencia, la conciencia de la verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad antropológica fundamental. Dios es mi Padre y me ama, yo soy su Hijo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, intercede para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú conceda a cada televidente, cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.